thank you El vicepresidente de la Diputación de Castellón, Miguel Barrachina, confía que a pesar de que van a desaparecer muchas mancomunidades en España, la del Alto Palancia se mantenga. Eh, yo confío en que la del Alto Palancia no, porque Teresa, singularmente, su presidenta nueva y todos los, los, que, los municipios que componen eh, 17, creo recordar, la mancomunidad del Alto Palancia, eh, pues prestan servicios buenos. Eh, y, y cada día mejor precio y por tanto confío en que se salve lo que va a hacer el gobierno de españa es evitar las duplicidades que no haya cuatro o cinco administraciones haciendo lo mismo cada administración una responsabilidad y si alguien no es capaz de prestar su responsabilidad es decir, si algún ayuntamiento en españa no es capaz de prestar un servicio de calidad que serán auditados es decir un servicio de limpieza eh, de calles, un servicio de depuración de aguas, de abastecimiento de agua potable, de cementerios. Esos servicios, a partir de este año, tendrán una auditoría de calidad. Los ayuntamientos que no sean capaces o las mancomunidades que no sean capaces de dar ese servicio de calidad, el servicio se les retirará junto a parte de la financiación que reciben y se lo prestará obligatoriamente a la Diputación Provincial o a aquel ente agrupado, es decir, una agrupación de municipios eh, que se estime para la prestación de servicios. Por tanto, lo que va a haber es eh, supresión de duplicidades y en esa supresión de, de duplicidades va a haber una eliminación de eh, mancomunidades, no de todas, solo de mancomunidades inviables. De la misma manera, Barrachina comentó que la reforma de la Administración local no supondrá la desaparición de las mancomunidades que prestan servicios eficaces en asuntos como los servicios sociales o la recogida de basuras, como sucede en el Alto Palancia. Bajo ningún concepto van a desaparecer de un plumazo mil mancomunidades, sino que lo que se pretende dentro de la reforma es evaluar a todas y cada una para ver si de verdad están prestando servicios de calidad y en función de unos estándares de calidad. Se pondrá sobre la mesa la posible desaparición de algunas. Barrachina subrayó el esfuerzo realizado por la mancomunidad del Alto Palancia. Aquellas mancomunidades eh, que demuestren viabilidad financiera y la. Mmm, y la mancomunidad del Alto Palancia ha hecho un esfuerzo gigante reduciendo personal al máximo y gasto corriente al máximo estaban en una situación muy parecida a las del resto de administraciones en situación de, de práctico colapso de hecho han estado desgraciadamente pues muchos meses con retraso en el pago a sus trabajadores y, y creo que ya están al corriente pero mm, ese esfuerzo que han hecho probablemente tenga su recompensa en que se sostenga la mancomunidad. Eh en esos niveles, siempre y cuando mantengan un comportamiento de austeridad máxima y de gasto mínimo. El Pleno del Consejo ha sido informado de los convenios de cooperación suscritos entre la Consellería de Gobernación y Justicia y 17 entidades privadas para la ejecución y mantenimiento del proyecto integrado de prevención de incendios forestales para la defensa de los montes situados en la Sierra Espadán. Estos convenios se suman a los 12 acuerdos con particulares aprobados por el Pleno del Consejo el pasado 31 de agosto con el fin de ejecutar medidas de protección en fincas privadas para evitar incendios forestales en este paraje natural. La zona de actuación urgente establecida en los montes de la Sierra de Espadán afecta a un área de 32.909 hectáreas pertenecientes a 32 términos municipales de la provincia de Castellón. Las medidas de prevención a adoptar consisten en dotar a la citada zona de una red de infraestructuras de prevención de incendios forestales, en especial áreas Cortafuego. Hasta el momento en Espadán se han proyectado, o se han ejecutado o están en ejecución tres fases de la ZAU con las siguientes inversiones. La primera, 22.335 euros, ya ejecutada. La segunda, con 243.899, también ejecutada. Y la tercera fase, 864.631 euros, que está en estos momentos en ejecución. En la tercera fase se están realizando trabajos de apertura y mantenimiento de áreas cortafuego en diferentes municipios del Parque Natural de la Sierra Espadán y su entorno, concretamente en los términos municipales de, de Almonacid, Sirá, Teslida, Fuentes de Ayodar, Laval de Usó, Nules, Pavías, Azuevar, Torralba del Pinar, Artana, Villamalur, Villavieja, Aín, Alfondeguilla, Aljimia de Almonacid, Almedíjar y Soneja. El diputado autonómico de Izquierda Unida del País Valenciano, Luis Torro, ha pedido la comparecencia de la consellera de Medio Ambiente, Isabel Bonir, para que dé explicaciones sobre las intenciones del Ayuntamiento de Segorbe de sacar 1.600 hectáreas de la zona de afección del Parque Natural de la Sierra Calderona, aprovechando el proceso de revisión del POR abierto el pasado mes de septiembre por la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Torro advierte sobre la de esta medida y pide a la consellera que la impida y que dé explicaciones al respecto. Izquierda Unida alerta de que las intenciones del consistorio de Segorbe son de desclasificación de este suelo bajo la excusa de permitir la actividad agrícola en la zona. Sin embargo, a Izquierda Unida les preocupa, tal y como ya ha denunciado Izquierda Unida del Alto Palancia, por las formas y el volumen de la superficie afectada. Torro ha pedido a la consellera que actúe al respecto ante la inquietud que han generado estas intenciones, así como que se haga seguimiento del expediente de revisión y los informes elaborados por los técnicos de las áreas afectadas, con el fin de salvaguardar y preservar la conservación del parque e impedir atraer proyectos que provocan agresiones, que es lo que se temen, según advierte Izquierda Unida, en el comunicado. El Ayuntamiento de Segorbe ha realizado en 2012 dos tratamientos contra las termitas a través de la empresa Roca Fumigación, Derratización y Desinfectación, especializada en fumigación, encargada del seguimiento de la plaga. Actuación que se lleva a cabo de forma anual desde la Concejalía de Sanidad contra las termitas en el edificio de la Casa Consistorial, principalmente en el artesonado del Salón de Plenos y en el artesonado del Casino, así como en todas las vigas de madera. De esta forma, el Consistorio Segorbino continúa con la labor que comenzó hace unos años de preservar su rico patrimonio a través del control de la plaga de termitas, por la cantidad de madera existente en el interior del edificio del Ayuntamiento y que estuvo en peligro de ser devorada hace más de una década por las termitas. Y este año hicimos dos tipos de tratamiento: por un lado, Rellenamos todas las, las cargas que tenemos perimetralmente en el ayuntamiento y por dentro de las paredes, que esto lo que hace es evitar que entren termitas de fuera, adentro del, del edificio, por lo tanto está todo el ayuntamiento. Además, como este año habíamos hecho la reestructuración de las oficinas municipales en la, en la planta del sótano, pues ahí también teníamos eh, distintas cargas que hubo que reponer, en fin, eso por, por un lado y luego lo que es el salón de plenos que eso es otro tipo de tratamiento eso es fumigación para ello aprovechamos un fin de semana largo porque entonces tiene unas medidas de, de seguridad donde tiene que estar precintado y luego desprecintado y evidentemente esos son productos pues tóxicos o, y muy peligrosos entonces hay que tomar las medidas de seguridad y nosotros pues eh, eh, confiamos plenamente en la empresa que realiza el tratamiento que es una empresa empresa experta en, en, en esos trabajos Cabe destacar que los techos artesonados... ...del edificio de la Casa Consistorial... ...de la capital del Palancia... ...están considerados como de los más importantes... ...de la comunidad valenciana... ...el del Salón de Sesiones data del siglo XIV... ...y es de estilo mudéjar... ...con casetones octogonales... ...y estrellas de cuatro puntas... ...mientras que en la planta baja... ...ocupada por el Círculo Segorbino... ...o más popularmente conocido como Casino... ...instalaciones de titularidad municipal... ...destaca otro artesonado... ...con casetones cuadrados y estrellas en punta de diamante. No obstante, no solo estos artesonados son el único vestigio mudéjar de la casa consistorial, ya que también posee varias puertas con trazados de lacerías mudéjares enmarcadas por portalones de mármol y jaspe procedentes de la cartuja de Valdecristo. Destacar que ambos artesonados son muy visitados por los turistas que se acercan a la capital del palancia ya que ambos están incluidos en el recorrido turístico por la ciudad que ofrece la Oficina de Turismo. Por último, Herbaz puntualizó que este año también se ha hecho un tratamiento en el Palacete de San Antón, edificio de titularidad municipal y tratamiento que ha supuesto un coste de 9.000 euros para las arcas del ayuntamiento. Este año también tratamos lo que es el hall del Palacete de San Antón, que también es de madera, pues también porque hicimos una revisión con ellos y dijeron que también sería conveniente y también le hemos puesto unas, unas cargas. Y en esto, pues los segurvinos hemos han gastado 9.000 euros. Es que te... Que también es una cantidad importante, yo creo que los ciudadanos pues deben de conocer en qué se gasta el dinero del ayuntamiento. Pues en este tipo de, 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 de actuación, como es, al fin y al cabo, es el mantenimiento y mejora del patrimonio, en este caso, aunque las, las cargas no se vean y no se vea el tratamiento, pero sí que se ve el salón y se ven las vigas de manera Por lo tanto, ha sido una, una intervención importante dentro de, de lo que es el patrimonio sevillano el Alto Palancia y la Plana Baixa tratan sus residuos desde hace dos años en la planta de Alquimia, que tiene una capacidad que permite dar también servicio a varios municipios de las comarcas del Camp de Morvedre y Valencia Interior. Aunque no es uno de los objetivos del consorcio, cuando haya una petición de acoger basura de fuera de la Zona 3, se estudiará de la mano de los alcaldes afectados, puesto que el ingreso económico que supondría redundaría en beneficio del el conjunto de la gestión. El presidente de la Diputación, Javier Moliner, confirmó la semana pasada que definitivamente no se construirá la instalación para tratar basura prevista en la Val ussó una medida que se había anunciado hace unos meses, pero de forma provisional. Esta planta no tiene sentido alguno, explicó Moliner, puesto que no se necesita y supondría un gasto que incrementaría, además, del recibo que pagan los vecinos. Finalizado el plazo de admisión del séptimo Premio Internacional de Cuentos Maxau, desde la Fundación Maxau me han informado a través de un comunicado de los datos más significativos de esta séptima edición. Se han recibido un total de 609 cuentos: 498 de España, 11 de Europa, 96 de América y 4 de otros países. De todos ellos, 3 participan en la modalidad comarcal. El director gerente de esta entidad, Francisco Tortaja, Destaca que de los recibidos de España, la comunidad que más cuentos ha enviado ha sido la de Madrid con 111. A continuación, la comunidad valenciana con 70, Andalucía 69, Cataluña 49 y Castilla León 39, habiendo participantes de todas las comunidades autónomas de España. En relación a la participación de países extranjeros, hay que destacar Argentina con 31, México con 19 y Cuba con 8. Se han recibido cuentos de 25 países países, siendo la primera vez que se recibe un cuento de Malasia. Tortajada comentó que se ha duplicado el número de cuentos respecto a la edición anterior. Asimismo comentó que el jurado de selección, formado por más de 100 personas, han comenzado la lectura de los cuentos para realizar la valoración y preselección de los cuentos finalistas que le llegarán al jurado calificador, que este año está formado por los escritores María Ángeles Chavarría, Eugenia Rico y Emilio Calderón, que realizarán el fallo el día 25 de Abril a las 2 de la tarde en la sede de la Fundación Maxau.